Habitante de la colonia Libertad Sur da a conocer que se muestran satisfechos porque la municipalidad tomó a bien la reparación de calles de la colonia antes mencionada. Exactamente, nosotros pues como habitantes de esta colonia estamos muy agradecidos con el señor alcalde municipal, debido a que pues hemos visto que él se preocupa por cada barrio y cada colonia de esta ciudad. Y más que todo con los habitantes, porque imagínense la calle. Esta calle, quiero decirle que cuando llueve, esta calle se ve como que es río aquí. Debido a las grandes lluvias, las grandes tormentas que caen allá arriba, toda esa agua viene para aquí abajo. Entonces nos perjudica porque se nos llenan las casas de agua. La alcantarilla del alcantarillado sanitario también rebalsa. Y toda esa situación entonces viene a perjudicar cada habitante de esta colonia. Y hoy estamos viendo la respuesta del señor alcalde, pues que vemos que nuestros impuestos es devuelto en obras. Así es. ¿Y hace cuánto no hacían la reparación de estas calles? Desde el año pasado, la última vez fue el año pasado que se reparó esta calle. Y bueno, también reconocemos como habitantes que debido a las lluvias y otras cuestiones que se dan, pues la calle no ha sido reparada, pero vemos que hoy pues ya pues la municipalidad se está preocupando un poco más. Ahora, don René, es importante darle a conocer también a las personas que van a transitar en su vehículo y en su motocicleta que lo hagan con el cuidado correspondiente, porque también el polvo les afectaría a ustedes porque estaría ingresando a sus viviendas, ya que ustedes están pues casi a la orilla de las calles. Efectivamente. Bueno, le damos a conocer, bueno, a cada transportista, cada persona que va circulando en su vehículo, que lo hagan moderadamente. Porque también no es necesario poner túmulos, porque sabemos que los túmulos son prohibidos, ¿va? Entonces, les pedimos de por favor, pues que ellos, si ven la calle que está bien bonita, bien reparada, la calle está, pues, más que todo, vemos que, porque siempre la dejan como que es pavimento. Entonces, le recordamos a cada uno de ellos, los habitantes, los que circulan con transporte, pues que lo hagan moderadamente para que así el polvo no venga a afectar a cada habitante de la colonia. ¿Cuántos habitantes viven más o menos en esta colonia? Son bastantes, la colonia es grande. Recuerde que la colonia Libertad Sur comienza desde lo que es la Cotol. De la Cotol, todo este sector al lado sur, ¿verdad? Porque ya al otro lado de la calle, del frente de la Cotol, el supermercado Ramos, todo eso ya es Libertad Norte. Entonces la colonia Libertad Sur es una colonia muy, muy grande. Y no podía decirle qué cantidad de habitantes, pero sí es mayor cantidad de los habitantes que vivimos en esta colonia. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.